Muy buenas tardes, soy Jorge López Pérez con noticias importantes y es que habitantes de las comunidades como Ciénega, Camarón, Bagre y Boquineta en la sierra que comprende los municipios de Tierra Nueva y Santa María del Río aquí en San Luis Potosí se mantienen atentos a los avances en el incendio forestal que lleva varios días sin lograr ser sofocado en su totalidad. De acuerdo con Protección Civil Estatal, comenzó cerca del 3 de mayo de este 2024 en el municipio de Santa María del Río y se ha extendido, el cual ya ha afectado más de 850 hectáreas. Y es que algunas autoridades como la CONAFOR han advertido que durante esta temporada por la sequía es más difícil controlar el incendio, sobre todo en las partes altas y medias de la sierra. En esa zona del siniestro se encuentran más de 150 héroes, brigadistas, mujeres y hombres valientes que intentan sofocar este siniestro. Por fortuna han sido entregados víveres y a las viviendas se les hacen recomendaciones si detectan que el fuego está próximo justo a sus hogares. Finalmente, debemos destacar que en lo que va de este año se han presentado 34 incendios forestales en San Luis Potosí, que suman una afectación de poco más de 5.000 hectáreas. Yo soy Jorge López Pérez y seguiremos informando en torno a este tema de los incendios forestales. Que tengan una excelente tarde.